¿Cómo estás viendo el desarrollo de la Inteligencia Artificial y a dónde pensás que puede llegar? Yo, hay, un de, hay un debate como muy fuerte sobre todo eso. Yo creo que puede llegar hasta la ficción al, a la que todos le tenemos miedo. Digo, uh -huh. la, esa, la singularidad esa puede suceder, Digo, es totalmente posible. Yo no, y no la veo tan lejana tampoco de que las la máquinas cree otra máquina y la máquina piense por sí misma y cree otras máquinas y así. Eso es, para mí es posible. El tema es que está en nuestras manos Es lo que hablamos antes de que hay que legislar hacia eso, ¿no? de que hay que tener leyes que. A ver, vos sos responsable de lo que hace tu inteligencia artificial. Digo, y tenés que poder limitar que tu inteligencia. delirio esta conversación. Pero que tu inteligencia que? artificial tenga que, ten, tenga que tener ciertas reglas, cumplir ciertas normas. Digo, Todo eso hay que empezar a plantearlo ya. Bueno, eso se supone que podés lograrlo porque a la máquina la programás. Claro. El tema es si la máquina puede programarse sola. Ese es el tema. Ahí nos vamos a enfrentar. Y sí se puede. O sea, sí no se puede al nivel de que un, un robot creando otros robots que crean otros robots. No todavía. Pero estamos muy cerca. Digo, Eso es, es técnicamente es probable. ¿Y ¿Pensás también que la no, máquina sé. puede ser arte? Yo creo que sí, sí, sí. Seguro. Ah, yo creo que no. Yo creo que sí puede. No, tal vez no, no con la experiencia. A ver, no el arte, pintar un cuadro para no, va, no se va a hacer tan lindo por ahí un cuadro de un, de un humano claro. como es una máquina, pero como poder. Claro, porque la máquina no tiene emoción. ¿Sabés? Aparte, ¿sabes sí. qué pasa con eso? Yo creo que la máquina no tiene error. Y el arte está más basado es en el de... error que claro. en el acierto. Eso, eso es lo lindo, ¿no? Eso es lo, claro. eso es lo lindo del arte. Pero que una máquina puede hacer cuadros sí, bellísimos... un cuadro, sí. Mm. Lo que pasa es que no va a tener alma el cuadro, no. me parece. No, ese, es lo... ese es el tema. Eso es lo lindo de la humanidad, <coughs> que es lo que nosotros podemos hacer que las máquinas no. Uh -huh. Pero como generar arte... Claro, también puede aprender... Lo que sí pueden aprender las máquinas es, por ejemplo, qué tipo de arte te gusta a vos. Entonces pueden ah, ver sí, todos claro. los cuadros que vos tenés y generar cuadros nuevos en base a los cuadros que, que te gustan a vos claro, sí. entonces ahí sí te pueden crear arte que te guste pero no sé si va a tener la... está bien, tiene como una mentalidad predictiva frente a mi comportamiento bueno, sí, porque mi comportamiento en el fondo son datos exacto y analiza esos datos, claro uh -huh. ¿la máquina puede pensar? esa es una pregunta profunda eh... como poder es que pensar depende de que sea pensar porque en realidad todo el fondo pensar es... Abstraer. O sea... No creo que estemos en ese punto hoy. No, claro. Hoy no estamos, Al bueno, menos que haya algún... La base de sí, sí, 51 que, área cuba, y no, que claro, lo tenga. No. <laughs> no, no creo que estemos en ese punto. Que vamos a llegar... Con lo rápido que avanza la tecnología no me sorprendería que llegáramos. O sea, no, no me sería una sorpresa, pero hoy no se puede. ¿no? ¿Qué te da miedo de la tecnología? Mm, de todo muchas A ver, muchas, esto es una de las cosas. Esto de la, la singularidad es una de las cosas que me, da, me, me dan pánico, pero no, no sé si está, la veo tan cerca. Lo que sí me da miedo, de, no tanto de la tecnología, porque a ver, hay formas de ver la tecnología, ¿no? sino de cómo avanzó la tecnología y cómo se incorporó a nuestra vida, por ejemplo, uh -huh. las redes sociales. Y A mí lo que sí me da miedo, mucho miedo, es cómo se... Qué fácil que es mentir, lo que hablábamos antes, qué fácil que es que alguien crea algo que es falso. Sí, claro. Y eso la es algo que... Es se, ya se está explotando sí, en claro. todas las áreas, en todo el mundo, pero se puede explotar mucho más. Uh -huh. Y otra, otra que es, esto sí me da pánico, o sea, lo que sí me da pánico en el día a día es cuánta información tienen sobre nosotros las compañías. Sí, claro. Todas las compañías, ¿no? Y pero eso tampoco está legislado. No, ahora, ahora se avanza hacia eso, la Unión sí, Europea avanza un montón, Estados Unidos. Bueno, algo que plantean en la pereza es uh -huh. que los datos son un derecho humano. Claro, eso, ese es el planteo. Sí. Bueno, está bueno eso, ¿no? y habría la que elaborar sí. para eso. Digamos. La verdad que sí seguro el tema es que también lo que nos pasó a nosotros es que todas las veces que nosotros entramos a registrarnos a cualquier cosa y estaba el acepto los términos y condiciones nunca lo leímos siguiente siguiente sí, claro. siguiente siguiente nunca lo leímos y si vos miras bien los términos y condiciones está todo ahí o sea sí, sí, lo, sí. es como que su claro no es nuestra claro, claro firme acá eh, si tu auto choca al, al otro eh, está todo sí, escrito sí, sí. el tema es que nosotros lo aceptamos no entonces, también hay, hay un, un tema de conciencia de cuán de cuánto valen esos datos. ¿no? Primero, uh -huh. esto se está haciendo mucho, este documental de hecho lo bueno, dice. Bueno, y esos datos son los que valen de una compañía, más allá de. Que, eh. Exactamente. Sí. Por eso las compañías son tan multimillonarias. Claro. Por manejar tantos datos. Hoy, hoy el rey es el que maneja los datos. Claro. Es el, el que más. ¿La la cámara de la computadora por paranoia o.? No? <laughs> en, la no, en la computadora nueva que tengo no lo hago, pero deberí, me hiciste acordar, pero sí. La, lo, hacía. lo hacía. Me compré una computadora hace poquito y me olvidé, gracias por eso. No, en el teléfono no. No, mm. ese no. Pero porque uso la cámara de selfie, entonces sería medio incómodo. Claro, pero... no, no. Tendría que estar tapando <laughs> claro, tapándola. Claro, tapándola con una cinta de coche en el bolsillo. <laughs> pero es recomendable, al menos la de la notebook, porque en general con todo, pero nos conectamos a muchas redes eh, públicas. ¿no? Vos vas a la red de un aeropuerto y qué sabes claro. quién te puede entrar por la red. Es, es inteligente tapar la cámara de la notebook. Gracias, fundamos, por, gracias por hacerme... Te fundamos paranoia <laughs> y te hice acordar, aparte. Gracias por hacerme acordar. Sí, me encantó conocerte. Gracias. Igualmente. ¿no? Muchas gracias por el tiempo.